La criptozoología es un clásico dentro de nuestros monográficos Zona Cero, y a fe que vosotros solicitáis una vez y otra siempre que volvamos a la criptozoología. Y esta noche es el momento, es la cita, lo prometido es deuda. Pero vamos a volver a la criptozoología con todas las novedades que ha generado esta disciplina tan maravillosa y que tanto apasiona a los amigos de la Zona Cero. Con Jesús Callejo y Carlos Canales vamos a abundar en esos sonidos que tanto os gustan, que tanto os hacen estremecer, pero son sonidos que posiblemente sean reales. Así que vamos a hablar de criptozoología como os hemos prometido al principio del programa. Vamos con esas expediciones en nuestro monográfico Zona Cero. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, criptozoólogo mío? Bueno, pues con un poco de virus, pero tampoco viene mal porque hay que compartir. Pero bien, salvo esta voz cavernosa que tengo, desde luego, pues encantado de estar aquí y hablar de uno de nuestros temas favoritos. Eso de compartir, que de momento te lo quedas para ti. Vale, bueno, tampoco hace falta que levantaras este muro. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Bien, alejándome de Jesús, que yo sé que se bañó en el Níger, ya lo dije. Ya sus consecuencias. Bueno, ya se ha sonido a más. Pues, queridos míos, ha llegado el momento de la criptozoología una vez más en la Zona Cero, Carlos. Pues es verdad, y qué barbaridad la cantidad de noticias y de novedades que va a generar este otoño. Y digo el otoño porque el número de expediciones criptozoológicas, yo creo que debido al éxito arrollador que ha tenido la criptozoología en los años 90, donde hemos sido testigos del descubrimiento no de especies precisamente insectos, sino hasta una de elefantes, elefante enano blanco del Tíbet, pues la verdad es que ha animado a muchos biólogos, sobre todo en los países anglosajones, que son los que tienen más dinero para financiar estos asuntos, a intentar descubrir qué hay todavía por encontrar en este planeta que decimos que es tan conocido. Yo recuerdo en el año 91-92, cuando empezábamos a hablar de criptozoología en este programa, que se nos ocurrió comentar, claro, el caso clásico del Zalacanto, ¿no?, en Madagascar, hallado en el 38. Bueno, pues créeme, Carlos, que tuvimos que explicar 10 o 12 veces el asunto, porque la gente no sabía qué era el Zalacanto. Claro, es una disciplina muy desconocida, ¿no?, todavía. Sí, es muy desconocida y es una disciplina pura del siglo XX, puesto que antes no existía. De hecho, hay naciones y países que no la consideran una disciplina científica, aunque las más avanzadas del mundo no solo que la consideren, es que incluso lo estudian. De hecho, la verdad es que las grandes universidades que tienen departamentos de biología criptozoológica, lo que han ido haciendo poco a poco es que han ido acotando un poquito, eso sí, qué es de verdad la criptozoología en sí, como tal. Porque la búsqueda de animales desconocidos es algo demasiado amplio. Tú has puesto un ejemplo clásico, que es el de animales extinguidos. En ese caso, que sería el primer grupo, lo iremos comentando uno a uno todos, lo que buscan los biólogos son animales que se conocen. Es decir, los conocemos perfectamente. Sabemos cómo son, sabemos qué forma tienen, incluso en parte hasta qué costumbres, qué comían, dónde vivían. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, que cuando nos encontramos con uno, lo que ocurre es que no tenía que estar ahí. Son opars vivientes. Claro, entonces, Jesús, el éxito de la criptozoología es eso precisamente, que puedes toparte con un hallazgo, y no son pocos los que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Pues fíjate, en el último siglo, pues, por lo menos, estoy hablando ya de grandes animales, no de insectos, que de eso se descubren miles todos los días. Pero en el último siglo, por lo menos se sabe de unas 30 especies grandes que se han descubierto, empezando por el oso gigante, que se encontró en 1900, en 1901 el okapi, por ejemplo, ahora es muy conocido y está simpático para los niños. Pues el okapi, de 300 kilos de peso más o menos, hasta 1901, era un animal totalmente desconocido. Y negaba su existencia, además. Y a partir de ahí, pues con distintos animales, por ejemplo, el varano o dragón de Komodo, en 1924, aunque también en el 12 dicen que también se descubrió uno de estos ejemplares, el Zalacanto, que acabas de mencionar, el 38, y así hasta hace prácticamente nada. En el 91, ahí en la reserva de Bardia, en Nepal, se encontraron elefantes gigantes con una protuberancia que tenían en la cabeza, que fueron muy, muy conocidos porque, bueno, se dio publicidad en su momento y se quedaban asombrados como este tipo de elefantes, que estamos hablando, en fin, de una entidad y una envergadura considerables, no fueran descubiertos por la ciencia oficial, lo que no quiere decir que no fueran descubiertos por los indígenas, claro. Antílopes en Vietnam, en fin, hay descubrimientos constantes. Ese es el éxito de la criptozoología, ¿no? El éxito es que han metido mucha investigación ya, mucho esfuerzo, y que se toma ya de una manera muy seria. De hecho, ahora cuando comentemos las expediciones que se están organizando, lo que los oyentes se van a dar cuenta es a qué nivel ya esto está implicando a los grandes poderes económicos del mundo animal, iba a decir así. Y sobre todo a las grandes revistas de búsqueda de aventura y todo el mundo sabe a cuál nos estamos refiriendo, como la National Geographic, a grandes institutos de investigación como el Smithsonian, a universidades como la Universidad de Arizona, a departamentos incluso estatales como el Departamento de la Vida Salvaje, que está apoyando a la expedición Northwest Tour. La verdad es que se está metiendo mucha investigación, mucho tiempo, y claro, los éxitos están siendo arrolladores. Lo que pasa, Jesús, que hay productos estrella.
hay productos estrella. Y tenemos en el sector de favoritos, yo creo que podemos toparnos con un Nessie, ¿verdad? Podemos toparnos con un Bigfoot, podemos toparnos con un Yeti. En fin, que hay productos estrellados. Los productos estrellas están ahí, porque están también estrellados, porque son los que más se buscan y los que más escurridizos son. Y ahí están los datos, las expediciones y los fracasos reiterados y consecutivos que se están produciendo. Lo que también nos está dando pues datos muy parciales, muy valiosos, de todas estas expediciones. Hace unos años nadie había oído hablar del Mokele Bembe, una especie de lagarto o de cocodrilo gigantesco que están en África Central, pero gracias a las expediciones de David Oren, pues sabemos algo más. Y se está, bueno, descubriendo pequeñas cosillas de un animal que hasta hace poco formaba parte de la leyenda y ahora ya se empieza a cuestionar que la zoología puede tener un interés en descubrir algo, pues eso, algo más a nivel científico. Y como ese te digo, cantidad de animales. Claro, ¿qué pasa? Que los más conocidos, los más espectaculares, los que son verdaderas serpientes de verano y nunca mejor dicho, pues lo que es el Nessie, y no solo el Nessie, sabes que por lo menos hay más de 100 animales, monstruos lacustres repartidos por distintos lagos en todo el planeta, que el Nessie es el más conocido, cómo no. Y una de las expediciones, de las 5 expediciones que sabemos que están en activo, pues está buscando cómo no el Nessie. Claro, por eso la búsqueda de Nessie no debe tapar, Carlos, pues el maravilloso mundo que nos presenta la criptozoología, ¿verdad? Claro, y además, de hecho, mucha gente ha utilizado casos como Nessie para denostar la criptozoología, lo cual es una perfecta estupidez. Porque dicen que, claro, sí, son esos los que están buscando el monstruo del lago Ness, jajaja. Bueno, pues no están buscando el monstruo del lago Ness. Los criptozoólogos serios suelen ser gente muy preparada, muy bien entrenada, que sabe lo que hace. Casi todos son biólogos, están especializados en zoología y normalmente en la rama de las especies a la que buscan. Cuando luego hablemos de los que van a buscar ahora, que se quede la gente sujeta, tigres dientes de sable en las montañas de Nedi, en Chad, suelen saber qué es lo que hacen, dónde van y por qué. Hay un trabajo de investigación que a veces dura años. El trabajo, por ejemplo, de investigación, uno de los primeros casos criptozoológicos, aunque no existía como ciencia, que fue el de Okapi, llevó más de 15 años de búsqueda intensísima, siguiendo leyendas y rastros de lo que decían los nativos, las tribus, de la existencia de una especie de mezcla entre jirafa y ciervo. Así es, hablamos de criptozoología, no olvidemos a su hermana, la criptobotánica, ¿no? Que también hay. Bueno, pero de forma muy esquemática, Carlos, vamos a ofrecer las diferentes divisiones que nos daría la criptozoología. Bueno, pues básicamente la Sociedad Internacional de Criptozoología, que tiene su sede en Tucson, en Arizona, ha ido en los últimos años, y cuando digo en los últimos años digo en esta década, que es la del gran éxito de la criptozoología, acotando un poquito qué es la criptozoología y qué es lo que busca. El primer grupo, yo citaré por ejemplo los dos primeros y Jesús los dos segundos, el primer grupo es el que acabas de citar tú, los animales extinguidos. Conocemos cómo son, sabemos cómo han vivido e incluso tenemos restos de ellos. Por ejemplo, el celacanto se conocía porque había fósiles. ¿Cuál es el problema? Que cuando pescaron el primero en 1938, se supone que hacía millones de años que había desaparecido. O sea, no debía estar ahí. Claro, no tenía que estar aquí. Un caso, por ejemplo, que se busque ahora. Pues, por ejemplo, el tigre marsupial del que luego vamos a hablar y del que vamos a traer una curiosa sorpresa. Ese animal se conoce perfectamente. Se sabe cómo es, cómo vivía, dónde estaba. ¿Qué ocurre? Pues que hace 16.000 años que no tenía que estar ahí. Entonces la primera división ya la tenemos, animales extintos que de repente aparecen. Exacto. La segunda serían los desconocidos. Son los que forman nuevas especies. Las que forman nuevas especies son aquellos que forman parte de las leyendas y los mitos, pero una vez que son localizados hay que clasificar. Sería el caso, por ejemplo, del Okapi, descubierto en 1901 en el África Ecuatorial. Y el segundo grupo dentro de los animales desconocidos son aquellos que sí eran conocidos, pero que por alguna razón no se les había fijado un animal vivo real. Por ejemplo, el Mapinguari se sospecha que pudiera ser el panda gigante. Se sospecha, pero no se sabe. Si fuera el panda gigante, se identificaría automáticamente con él. O un oso perezoso también. Si no lo fuera, automáticamente quedaría asignado a una nueva especie, como sería el caso del Okapi. Bien, ya tenemos las dos primeras divisiones. Una, animales extintos, que siguen vivos, a pesar de la creencia de que ya podían haber desaparecido hace miles de años. Y otra, la de animales desconocidos, que de repente se descubren y tienen que ser rápidamente catalogados. Dos nuevas divisiones, Jesús. Dos nuevas. La tercera, esta que voy a comentar, yo no estoy así como muy de acuerdo en ella. Yo tampoco. A pesar de que, bueno, pues el departamento de Tucson en Arizona pues lo haya establecido y sus razones tendrán, pero que se puede subsumir un poco en lo que sería la cuarta categoría. La tercera ellos llaman que son seres de naturaleza no clasificable. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues animales que no encajan en ninguna especie o familia conocida, evidentemente, ¿no? Y además, dice que no hay una lógica en su entorno cuando aparecen, o por lo menos los testimonios que nos han llegado de ellos. No se sabe muy bien lo que comen, ni dónde viven, ni en qué momento se manifiestan, etcétera. Por supuesto, estaríamos hablando de casi de seres imposibles, pero es que seres imposibles es la cuarta categoría. Creo que son dos que se pueden subsumir perfectamente en una.
Los de seres de naturaleza no clasificable, ejemplos, el gusano gigante de Mongolia, es un gusano clásico, ¿ya? De armas tomar, ¿sabes? Porque hasta ese momento se sabía que los únicos animales que te pueden electrocutar eran peces, hasta 6 especies distintas de peces, aparte de los abisales, que a saber lo que habrá por allí, ¿no? Bueno, pues aquí no estamos hablando de un pez, sino de un gusano en el desierto de Gobi, que es capaz de pegarte unas descargas eléctricas que te deja tieso. Y aparte, escupirte una saliva venenosa que te mata a distancia. No, no es el gusano blanco de Bram Stoker, pero casi, ¿no? O sea, que cuidadito con el gusano gigante de Mongolia, que se las trae. Otro sería la bestia negra de Smor o la criatura de Loveland. Son criaturas muy raras porque, bueno, la de Loveland es una especie de rana, pero dicen rana por clasificarla de alguna manera, porque ni es rana ni es nada. Pero bueno, da saltos, es verde, y tienes... Se llama Gustavo. Y si le das un besito, se convierte en un príncipe. Bueno, lo que pasa es que no eres atrevido. Sí. En seres imposibles, que esta sí sería para mí un poco la categoría como más espectacular y más enigmática de todas ellas, porque bueno, lo que son fósiles, animales fósiles extinguidos que aparecen de vez en cuando, pues ahí está, por ejemplo, uno de los que no mencionó Carlos, pero que es muy espectacular, sería la onza mexicana, en fin, aquella que se supone que tenía el emperador Moctezuma, y que los españoles, sobre todo en las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, pues le dejó asombrado que tuvieran una allí, y después desaparecieron, y testimonios muy muy difusos dicen que todavía deben estar por ahí pululando en alguna parte de México. Pero respecto a los seres imposibles, aquí ya estamos hablando de seres que no parecen tener una existencia real, física. Estamos hablando a lo mejor de entidades parafísicas. Aparecen y desaparecen de forma incomprensible, pero dejan huellas. Se chupa cabras. El chupacabra sería lo que es, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que el famoso esqueleto este que apareció en Nicaragua, que parece que fue matado el 30 de agosto de este año, pues sea o no sean chupacabras, pero desde luego añade un elemento más a esta discordia y discusión que es bastante interesante respecto a la fe del chupacabra, que todos los indicios parece que van hacia una especie de animal genético o fabricado en laboratorios. Bueno, estos son los imposibles. Son entes, como decía yo antes, parafísicos, que tienen una existencia real en tanto están entre nosotros, pero que no son de este mundo. Es un poco la clasificación tan, como ves, tan absurda, porque dices, bueno, son o no son de este mundo. Aquí habría que hablar de puertas dimensionales, de seres que se manifiestan en circunstancias meteorológicas muy concretas y a determinadas personas, porque también parece que son selectivos a la hora de aparecerse. Bueno, ni siquiera sabemos si estamos hablando de seres vivos, que es la sombra, ¿no? El hecho es que un campo de la ufología, pues los intenta estudiar como entidades que podrían provenir del espacio exterior o incluso intraterrestres, no lo olvidemos también esa hipótesis, y se consideran que bueno, pues muchos de estos seres deberían ser eliminados del campo de la criptozoología, no serían seres criptozoológicos. Ejemplos, el yogui de Australia y tal vez algunos difusos similares que parece que juegan al escondite con el investigador. Bien, pues en ese terreno vamos a entrar porque seguramente después de esta exposición que evidentemente han hecho Jesús Callejo y Carlos Canales, pues los amigos dirán, caramba, la criptozoología, ya sabemos un poquito más, ya sabemos que hablan de la criptozoología en la zona cero, en Tucson y en algún sitio que otro. Pero no es así. Hay mucha gente hablando de criptozoología en cualquier parte del mundo y creo, Carlos, que tenemos muchas expediciones en marcha, ¿no? Pues la verdad es que sí. La verdad es que el número de expediciones se ha incrementado mucho y, bueno, la primera década del año del siglo XXI promete. Yo creo que vamos a citar primero brevemente las que ya comentamos hacia algunos programas como proyectos y luego algunas nuevas. ¿Son expediciones científicas? Totalmente científicas. Avaladas, patrocinadas. Avaladísimas, patrocinadísimas, muy bien equipadas todas ellas, algunas a niveles formidables de equipamiento, aunque con una limitación muy interesante en cuanto a lo de equipamiento. Y es que me estaba acordando que en un reportaje que leí sobre la primera expedición hecha por los británicos en busca del Yeti en el año 51, la de Simpson, me llamó la atención que uno de los testigos dijo a un entrevistador de la BBC que aquello era imposible, que encontraran un Yeti jamás si el Yeti existiera. Dice, primero porque se nos olía 5 kilómetros y se nos veía 25. Porque llevaban una cola de porteadores de y entonces todo eso ha desaparecido. Pero expliquemos muy brevemente en un minuto, porque claro, esto no es que cojan tres amiguitos, Jesús, Carlitos y Juanito, y se vayan los tres a buscar un día. Puedo poner un ejemplo ahora mismo, la expedición Chad 2000, que sale el día 15 de octubre de este mes, de cómo se organiza una expedición criptozoológica en busca de un animal. Primero se estudia de una manera muy precisa qué lugar se va a ver. Se analizan las costumbres, las leyendas, las fuentes del lugar, si existe algún tipo de animal misterioso, qué descripción tiene, qué comportamiento tiene, si es un cazador, si es un herbívoro, si es un omnívoro, qué zonas de vida o de hábitat puede ocupar, si vive en montañas, en rocas, en cuevas, si prefiere la selva o la jungla cerrada o la sabana.
¿De qué forma se manifiesta? Si es de costumbres nocturnas, diurnas... Bueno, hay una investigación de campo muy poderosa que suele hacerse normalmente con varios viajes previos a la zona de entorno para luego fijar la expedición final. En el caso de la expedición Chad 2000, que se está organizando ahora por Richard Muirhead y por Norman Scott, que es uno de los grandes criptozoólogos del mundo, lo que se pretende es encontrar ni más ni menos que el maganterón, es decir, el tigre dientes de sable, un animal extinguido hace miles y miles y miles de años. Pero cuando pensamos en el tigre de dientes de sable, pensamos en Siberia, Carlos, pensamos en las zonas muy frías. El tigre de dientes de sable vivía en sabanas bastante calurosas, incluso una temporada que estuvo viviendo en España. O sea que los dibujantes nos han trasladado mal el caso, ¿no? No, es que vivió durante un tiempo muy largo, y es verdad que actualmente los tigres son más bien de un periodo frío, pero no necesariamente es así. Hay tigres en Siberia y también en la jungla de Birmania o de la India. Bueno, el caso es que en 1975 Christian Lenoel, que lideraba un grupo de caza en la frontera entre Sudán y Chad, cerca de un río que se llama Owandilla, a 25 kilómetros de Trengolou, los nombres son preciosos, se encontró con lo que los nativos llamaban el Hadjil. El Hadjil parecía ser una especie de león manchado y rayado que destacaba por tener dos gigantescos incisivos muy largos. Eso le sorprendió tanto que él empezó a investigar las leyendas de las tribus Zagaoa, de la zona, que hablaban en las montañas en Nedi de una especie de tigre brutal que atacaba ocasionalmente al ganado y al que conocían como Nisionoso en toda la región del Tibesti. Desgraciadamente, Christian Lenoel no pudo continuar su investigación por la guerra que azotó Chad desde el año 77, pero ahora Richard Muirhead, cogiendo todos los datos y toda la investigación que se hizo previamente, y además con una serie de viajes que ha realizado a la zona de Tibesti y a la frontera entre Chad y Sudán, está organizando una expedición que, como he dicho, sale ahora el 15 de octubre, muy apoyada financiera y económicamente, pero con un equipo muy reducido y muy tecnológico, llevan sensores de movimiento, visores nocturnos, infrarrojos, intensificadores de imagen, bueno, todo lo que uno se puede imaginar para intentar, primero, ver si hay algo de verdad en las leyendas. Segundo, encontrar alguna prueba física. Prueba física me refiero a un resto de algún tipo. Y a partir de ahí, intentar localizar zonas de hábitat y capturar uno. Claro, este sería un éxito no solo para la universidad que vaya en esta expedición, sino para el canal de televisión que apoye con imágenes. Bueno, ¿no? Esa es la otra novedad. Esa es la otra novedad de los años 90 que ahora ya, bueno, y luego cuando hablemos del tigre marsupial más, que es la gran creación de va a ser del siglo XXI, que es la generación de un público expectante que está deseoso de ver novedades. Y claro, las televisiones son la punta de lanza. Aquí viene un canal como el Discovery Channel. Y ahora hablaremos de Discovery Channel y lo que acaba de conseguir. Bueno, pues hay cinco expediciones, ¿no? Tenemos la del tigre dientes de sable. Sí, la expedición Chad 2000, que sería esta que va a salir recientemente. Sí. Tres más que están ya en funcionamiento, que en la actualidad están en su lugar a los respectivos investigando a este tipo de animales. Una de ellas es el proyecto Dino 2000, que lo hemos mencionado en la zona cero. Este proyecto Dino 2000, que lo patrocina Jan Ove Sandberg, es famoso porque grabó, recordaréis, en un lago noruego, el sonido de Selma, uno de esos monstruos lacustres también, ya casi tan conocido como el Nessie por la publicidad que le estamos dando entre todos, ¿no? Sí. Bueno, pues Jan Ove Sandberg ahora está buscando en esta expedición, este proyecto Dino 2000, al Mokele Tembe, mítico animal en África Central, esa especie de cocodrilo gigante que mediría más de 10 metros, desde luego, para quitar el hipo a cualquiera que lo encuentre. Se han hecho anteriores expediciones, ninguna ha funcionado, pero ha sido un absoluto fracaso, pero Sandberg, que ya es un reputado criptozoólogo y bueno, lleva los equipos más sofisticados del momento, pues se supone que va a encontrar cosas del Mokele Tembe, del cual hay bastantes huellas, bueno, aparte de boñigas de Mokele Tembe, que se han encontrado unas cuantas, los testimonios de los indígenas lo están centrando en zonas muy concretas del África Central y se considera, no han dicho qué lugares, pero bueno, se puede saber que estará, se sabe más o menos, ¿no? Por otro tipo de expediciones que se han hecho, por dónde van a estar. Y cuando se sepan los resultados, que se supone que a primeros del 2001 ya darán a conocer estos resultados, tanto si son positivos como negativos, desde luego aquí seremos los primeros en darlos a conocer. De momento os vamos a ir dando a conocer sonidos. Algunos ya los habéis podido escuchar en la sintonía de Onda Cero, aquí en nuestra Zona Cero, en nuestro querido monográfico de criptozoología, que hacemos un par de ellos cada año para ponernos al tanto de las novedades. ¿Qué tal, Silvia, Javier, si preparamos el sonido de Selma? Selma, ahora que hablaba Jesús de esta expedición, cuéntanos un poco, Jesús, el sonido de Selma, ¿cómo se obtuvo? Bueno, pues se obtuvo de una forma bastante singular. Como siempre, venía precedido de testimonios, de leyendas, los ciudadanos. Estamos hablando del lago Selhor, un lago noruego, pues de ahí viene lo de Selma, ¿no? Cariñosamente, siempre se busca un topónimo pues muy familiar y muy coloquial.
Y las leyendas hablaban de eso, de un monstruo lacustre muy similar a lo que se consideraría el lago Ness, pero en un sitio donde hasta ese momento nadie consideraba que hubiera monstruos de estas características. Entonces Jan Ove Sandberg, que bueno, pues, era un biólogo y es un biólogo pues, bastante avezado en todo tipo de sonidos, además técnico en sonido, se llevó a todo su equipo de televisión e intentó grabar pues con micrófonos subacuáticos lo que se supone que estaban diciendo los habitantes de los alrededores de este lago noruego, que se oían en algunas noches determinadas, y el sonido era este. Es un sonido que hemos repetido varias veces para que os quede constancia. Vamos a ponerlo otra vez, vamos a escuchar la selva. Esto pudieron recoger los audífonos y fue algo fantástico, bueno, ¿no? Porque hace dos años, además, cuando se grabó, que no hace demasiado, sí. Y bueno, pues fuimos si no los primeros de los primeros en ponerlo aquí en España, porque lo rescatamos en el momento que tuvimos noticia, ¿no?, de que realmente se había hecho pues esta incursión acústica, ¿no?, a las aguas de este lago noruego, que desde luego, como ves, es bastante espectacular. Ahí sigue la historia, desde luego, pues muchos más datos no tenemos, pero se sabe que Jan Ove Sandberg, una vez que venga de la expedición de Mozkele Dembé, seguirá, como no, intentando rescatar testimonios acústicos de ese mar. De momento sabemos que los lugareños noruegos están muy emocionados porque sus leyendas han cobrado sentido al escuchar estos sonidos. Sí, ¿verdad? Vamos a escuchar a Nessie, porque supongo que los oyentes quieren escuchar a Nessie. Vamos a ofrecerles el sonido que aquí en su día ya ofreció la Zona Cero. Así es como suena el supuesto monstruo del lago Ness. Esto era que atribuyera a una foca. A una foca, ¿verdad? Pensaban que era una foca. No se ve que había focas en lagos, pero... Carlos, ¿sonidos de Nessie? Hay muchísimo. Bueno, además, lo que pasa es que el problema de los sonidos de Nessie es que está en la mercadotecnia que tiene alrededor, que ahora los venden y todo. Venden cintas, grabaciones, CD-ROM, todo lo que quieras. Sí, habla con Nessie. No. Sí, habla con Nessie, opina, pronuncia el inglés como Nessie. O sea, es un verdadero show. Eso yo creo que se aleja totalmente de la criptozoología y se parece mucho más a Disneylandia. Es una cosa totalmente distinta. Hemos hablado de dos expediciones, la de la búsqueda del tigre de dientes de sable, la de Dino 2000. Hay más, ¿verdad? Sí, bueno, y además una de ellas que yo quería comentar, porque, bueno, vamos a sorprender, creo, a la audiencia. El proyecto Sasquatch y la búsqueda del Bigfoot en los Estados Unidos, en la costa del Pacífico, para algún oyente que pueda quedar todavía que no sepa lo que es un Bigfoot, es la variante americana del Yeti. ¿Sería el mismo asunto? ¿Estaremos hablando de la misma cosa? Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Gringol, en concreto, no, y es el que lidera la expedición. Dice que el Bigfoot puede ser los últimos restos en el mundo de una especie homínida, el Gigantopithecus, del cual se conocen restos que se encontraron principalmente en China. Una especie de ser gigantesco, de casi 2,50 metros de estatura, del cual ellos consideran que pueden quedar unos 100 ejemplares en un territorio gigantesco, más grande que la mitad de Europa, además prácticamente deshabitado, con montañas enormes, que es los dos estados noroccidentales, de Estados Unidos, y las dos provincias también occidentales de Canadá, Columbia Británica, San Esteban y Alberta, y Washington y Oregón. Estaríamos hablando de más o menos unos 4 o 5 millones de kilómetros. Sí, una barbaridad de territorio prácticamente deshabitado. En concreto, la organización de la expedición para la búsqueda definitiva del Bigfoot, sobre el que luego ya hablaremos en otros programas, hay una controversia enorme. Sí. La lidera la Sociedad Criptozoológica Internacional, la propia sociedad, a través de Richard Greenwald, que es su secretario general, y el Departamento de Vida Salvaje de los Estados Unidos. O sea, esto es en serio. Es un equipo muy pequeño, son solamente 6 expedicionarios, están ya en marcha en la zona central de Oregón y del estado de Washington, donde, la verdad, bueno, finalmente la expedición se llama Northwest Tour porque va a durar mucho tiempo, se irán sustituyendo los equipos como una hora de la vuelta a Francia. El tour del noroeste, ¿no? Y se lo van a tomar con toda tranquilidad para intentar encontrarlo. La verdad es que a mí me ha sorprendido cuando el otro día conecté con el chat que tienen abierto de diálogo. Aparte de la cantidad de gente que había en aquel momento, que para el horario americano era bastante tarde y había 60 personas conectadas, que es muchísimo, pues que me pude bajar, entre otras cosas, el diario de avistamientos solamente de la zona central de Oregón este año. Y es tremendo. Sí, voy a contar algunas fechas. 7 de mayo, Truddale, Oregón, grupo de excursionistas, ven un Bigfoot de cerca, grabaron sonidos. Mayo 18, Ground Pass, también en Oregón, un motociclista vio un Bigfoot. El 3 de junio, en Orting, Washington, huellas en un jardín.
El 5 de junio en Orkin, en Washington, vieron un Bigfoot. El 16 de junio en Darlington, Washington, número de huellas a lo largo de la autopista de Mountain Lop. Así podíamos seguir día tras día hasta el gran encuentro. Me extraña mucho, Carlos, que me hables del Bigfoot y no me hayas traído sonidos. Pues sí, porque los excursionistas de 7 de mayo consiguieron grabar con una grabadora el sonido de un Bigfoot. Lo cual, vamos a proponer, Jesús y yo, una cosa muy curiosa, que es comparar este sonido, que es recientísimo, con el sonido que grabó un sargento de la policía de la Reserva India de Lummi, que ahora lo contaremos, en el estado también de Washington, a solamente 45 kilómetros de donde se grabó el sonido actual. Entonces lo que vamos a escuchar ahora podemos suponer que es de lo último. Sí, vamos a oír primero vamos a oír la grabación del sargento de la policía, Ken Cooper, que hizo una cosa muy curiosa. Él iba con un grupo de cazadores y oyeron un ruido en el bosque. Como todos los coches de policía americanos llevan cámaras de televisión y sonido, que graban directamente en la central, lo que hizo es que sacó el micrófono ambiente el micrófono del coche de patrulla y grabó el sonido ambiente del bosque. Este es el resultado. Caramba, supongo que ese día el oficial de policía se tuvo que duchar dos veces. Lo pasaron mal, porque era un grupo de 7 cazadores expertos y se asustaron bastante. Todo el sonido quedó grabado en la comisaría central en el condado de Rottingham y fue la primera gran grabación de un Bigfoot que se había conseguido en sonido. Y bueno, además que los oyentes agudicen el oído, porque el siguiente sonido que vamos a poner pues se hizo a 45 kilómetros de distancia de este lugar. Estamos hablando de la Reserva India de Lummi, en el estado de Washington, Estados Unidos. Entonces no deja de ser sorprendente que con unos cuantos años de diferencia se haya grabado sonidos de un supuesto Yeti, en este caso habría que hablar del Bigfoot por ser precisos en la terminología, y que corresponde un poco al mismo registro sonoro con unas pequeñas variantes, ¿no? Que sería bueno incluso hacer un buen análisis para ver las diferencias. Pero lo que hizo el sargento Kenneth Cooper era como crear las bases de que en ese lugar, desde luego, hay motivos suficientes como para que un animal de esta especie todavía no catalogado por la ciencia exista, y que encima ha sido corroborado por la grabación de Truthdale, que es del 7 de mayo de este año, que es la que vamos a ir ahora. Y quiero contar una cosa para que los oyentes que tengan ganas de encontrar un Bigfoot allí se hagan idea de cómo es el lugar. Tiene aproximadamente el tamaño de España, 500.000 km² y viven 20.000 personas. El tamaño medio de las montañas es entre los 1.000 y los 2.000 metros, aunque el monte Santa Elena tiene más de 4.000. Bueno, pues imaginemos la situación. Hace menos de 5 meses, un grupo de excursionistas, en un territorio inmenso parecido a la superficie de nuestro país, de España, están tomándose la merendola tan tranquilamente con el emparedado del oso yogui y con todo, y de repente se topan con algo extrañísimo. Sacan una grabadora y toman este sonido. A mí, desde luego, Carlos, se me cae emparedado al suelo y salgo corriendo. La verdad es que es curioso. Era un grupo de excursionistas que eran también cazadores muy expertos. Se habían adentrado 80 kilómetros más allá de terreno habitado, en una zona montañosa de bosque. Y solamente 7 días después, en Grand Pass, ya en el estado de Oregón, de nuevo fue visto un Bigfoot, esta vez por un motociclista que subía con una moto, hacía motocross en la sierra. Pero solamente unos días después, el 3 de junio, en Orkin, a unos kilómetros, pero en el otro estado, en Washington, encontraron huellas en una casa aislada. Y el día 5, de nuevo en el estado de Washington, una mujer vio en el mismo pueblo un Bigfoot desde su casa. Todo eso en solamente un mes. Claro, dados los hechos, lo que se hizo es acelerar por parte de la sociedad criptozoológica la búsqueda del Bigfoot y la realización de la expedición. Quiero decir, la gran sorpresa estuvo el día 27 de junio, cuando en la reserva de los indios Ho, muy cerca de la reserva Lummi, también en Washington, tras encontrar huellas y rastro de extraños gruñidos, Jens Hansson y Cliff Crook han localizado pelos de un animal que no es un oso. El ADN ha sido enviado a la Universidad del Estado de Washington y los resultados se tienen que hacer públicos ahora, en octubre. La verdad es que esto está absolutamente disparado porque el día 2 de septiembre, o sea, antes de ayer prácticamente, Brasshaw, que es el antiguo Fred Brasshaw, que era el antiguo sheriff de Olympia,
Y que es curioso, en 1950 participó en la persecución y búsqueda de un Bigfoot que decía haber visto un niño cerca del Monte Olimpia. Tuvo un contacto con un Bigfoot delante, a solamente 4 o 5 metros de distancia. La verdad es que este encuentro, que ha sido en un lugar que se llama Granite Falls, las cascadas de granito, se produjo cuando acababa de salir la expedición de Greenwell, unos cientos de kilómetros al norte, con lo cual, claro, cambiaron totalmente el itinerario y se trasladaron hasta Olimpia para empezar la ruta por el sur. Porque el encuentro de los pelos, de restos ya reales, más unidos a las grabaciones de sonido y, bueno, a la lista que tenemos aquí Jesús y yo de casi 30 encuentros en los últimos 6 meses, pues la verdad es que les tiene muy, muy animados. Estamos cerrando nuestro monográfico de hoy. Yo creo que tenemos que hacer una segunda entrega la próxima semana porque hay que ofrecer muchos más sonidos, Jesús, pero fíjate, qué tristeza, ¿verdad? Estoy escuchando a Carlos y pienso, lo tenemos acotado al Bigfoot, ¿no? Supuestamente. Y cuando se le descubra definitivamente, cuando tengamos la prueba, ¿qué? ¿Ponemos un parque temático? Tú lo has dicho, ¿y qué? Pues, ¿sabes que la criptozoología, una de las cosas bonitas que tiene es ese aspecto romántico, ¿no? Es el estar buscando animales que parece que existen, pero que se escapan pues a toda clasificación y, por supuesto, a toda captura. Y ese aspecto romántico es lo que anima, no solo a los investigadores, sino a todos los que investigamos y nos interesan estos temas, a disparar un poco nuestra imaginación pensando lo que pueden ser. Y siempre pensamos que son seres pues que están salidos fuera del tiempo y casi fuera del espacio. Pero no olvidemos que también tienen su carga, vamos a llamarla maléfica. Muchos de estos encuentros que ha habido con Bigfoot y Sasquatch, que es la denominación que reciben en Canadá, pues han acabado con algunas muertes de la gente que se ha acercado a ellos. Y lo mismo se puede decir cuando estamos hablando de serpientes gigantes o también de aves gigantes, ¿no? Como restos escapados de los teratórnidos, que serían una especie de buitres que también se supone que son fósiles, pero que en algún caso han sido vistos raptando a niños con una consecuencia de muerte para ese niño. Es decir, hay mucho aspecto romántico, es verdad que todos estamos deseando que capturen uno de ellos, pero nadie quiere, y yo por lo menos tampoco, que suponga la muerte de ese animal y que suponga lo que es la muerte del mito, que yo creo que es mucho peor, porque el mito todavía sigue funcionando y es lo que dispara, pues eso, a grandes investigadores, a grandes románticos de todas estas disciplinas de la arqueología, para que se adentren en selvas y en pantanos en busca casi de lo desconocido y casi de una idea que es inalcanzable. Así que si algún día encuentran el Yeti, lo mismo digo del Nessie, lo mismo digo del Mokelebembe, o del Kraken, o de lo que sea, que nos dejen libres, que recojan lo que son los datos científicos, por supuesto, para que el avance de la zoología sea mucho más satisfactorio, pero que lo dejen ahí para que sigan formando parte de las leyendas, de los cuentos y, como no, de los relatos de viejas. Y para... Yo es que quiero que se escapen. Yo quiero que nunca sean capturados porque quiero dentro de 10 años seguir hablando de ellos como, claro, como auténtica buena historia. De todas formas, Carlos, para terminar la entrega de esta noche, yo creo que nos tienes que hablar de otro sonido, de un tigre, ¿no? Bueno, esta es la gran noticia criptozoológica del mes. Está incluso tapando esta persecución cuasi de bandolero del oeste que están haciendo sobre el Bigfoot en el estado de Oregón y en Washington, donde la verdad tiene razón, están acotándolo metro a metro. La página que tiene central la Sociedad de Criptozoología tenía un plano de los puntos de avistamiento de las zonas de la ruta de Northwest Tour y la verdad es que es tremendo, pero es que creo que de verdad que si está, en los próximos 5 años lo van a encontrar. Sí. Y luego, lo que decía el tigre, bueno, del tigre, no es un tigre cualquiera, es un tigre marsupial. Lo cual no tendría ninguna importancia si no fuera porque desapareció hace 16.000 años. Hombre, y que tiene marsupio, ¿no? Y bueno, pues esta historia que ha sacudido Australia en plena Olimpiada, y es que un canal de televisión australiana, la GTV9, que pertenece al grupo Discovery Channel, que son quienes han hecho con los derechos, pues ha tenido la pequeña idea de presentar a quienes dudaban de la existencia del Thylacoleo carnifex, que es el nombre con el que se conoce esta bestia extinguida, pues presentar un vídeo. Pero no de los huesos, sino del bicho andando. El bicho andando. Claro, tiene ya su historia. Además, esto ha coincidido con la grabación por parte también de unos excursionistas en Victoria Central, en Daylesford, de un sonido. Un sonido que ellos, cuando lo denunciaron a los rangers del condado, dijeron que podía ser de algún tigre o leopardo que se hubiera escapado de un zoológico. El problema es que cuando luego analizaron el sonido con calma en la Universidad de Queensland, pues se han dado cuenta que esto no parece corresponder precisamente a un felino de los que nosotros conocemos. Y aparte de todo, la batida que hicieron, pues no encontró nada y la policía, bueno, vio que nadie, que ningún circo decía que había perdido un león ni nada parecido. Bueno, si esto lo unimos, claro, la filmación del día 22 de agosto de este año, o sea, hace nada, del famosísimo vídeo que estoy deseando ver y conseguir, pues la verdad es que, claro, tiene a todos los australianos muy divididos entre los que creen que es una gran oportunidad de encontrar al Thylacoleo
Y los que piensan que esto es un caso como el del Yowie, una especie de tomadura de pelo donde no hay nada luego que encontrar. Bueno, hay un vídeo, hay imágenes y sobre todo, hay sonido. Suena gusano, ¿eh? Sí, suena auténticamente a un felino. Lo que sí, es felino. Me recordará el sonido del lince. Sí, sí, suena, exacto, parece más pequeño que un león o que un leopardo. Parece un bicho intermedio. Sí. Lo que es curioso es que bueno, la polémica está, bueno, yo recomiendo a cualquiera que teclee en cualquier buscador anglosajón si la coleo con H intercalada y Y y verá lo que descubre, porque hay una página web, tienen decenas de sonidos, todo el mundo está discutiendo. La verdad es que se ha convertido en el bicho estrella ahora mismo de la criptozoología. Fíjate que dentro de la criptozoología lo que son los grandes felinos es como una familia relegada, ¿no? A segunda división. Siempre se ha hablado de lo que hemos estado hablando, ¿no? Hace un rato, pues estos los grandes homínidos, o serpientes, o plesiosaurios. Pero los felinos han quedado ahí relegados. Es verdad que por lo menos hay cuatro como muy destacables. Uno de ellos ya lo hemos comentado, es el tigre diente de sable. Otro sería el tigre marsupial o tigre de Tasmania, que también se le denomina en algunos sitios. Otro sería la onza de México, que he dicho antes. Y el leopardo sable sudamericano. Hay cuatro que todavía están merodeando por ahí, que sí que son de segunda división porque apenas se dicen datos, pero fíjate, de vez en cuando se rescata algún vídeo y algún sonido como estos y vuelven a la zona. Y ahora viene el del vídeo, que sonido sí tenemos. Y por eso la zona cero siempre os ofrece las últimas novedades en cuanto a criptozoología y por eso siempre Jesús Callejo y Carlos Canales consiguen para vosotros todos los sonidos, los mejores sonidos. El último, el del vídeo, fijaos que espectacular. En la TV9. El próximo martes en nuestros monográficos volveremos con la segunda entrega dedicada a criptozoología y ya sí, todo el monográfico por entero con los mejores sonidos que la zona cero los ha podido ofrecer a lo largo de los tiempos. El sonido de ese tigre marsupial, de ese tigre de Tasmania que tantas emociones nos hace evocar. Pues gracias Jesús Callejo, Carlos Canales, el próximo martes más criptozoología. Pues más criptozoología, que todavía hay bastante y nos faltan hablar de dos expediciones actuales. Bueno, pues os despido con mi querido tigre de Tasmania.